nuestro sentido. Hasta donde tú estés quisiera mandarte. Esto que tengo en mí se te olvidó. Es la ilusión más grande que nunca se murió. Y un beso que mi boca ya no te dio. Solo te recuerdo y te extraño. Los días son más largos y pienso en ti. No sé si nos hicimos daño o fue lindo vivir todo lo que gritaba nuestro sentir. Hasta donde tú estés quisiera mandarte. Esto que tengo en mí se te olvidó. Que nunca se murió. Y un beso que mi boca ya no te dio. Despertaba en mi alma una ilusión. ¿Cómo olvidarte ahora, vida? ¿Cómo? Si hasta al tocar mis manos te siento a ti. Siento que aún estás conmigo y que soy tu más fiel amigo. ¿Ves? No te has arrancado de mi sentir. Tan solo te recuerdo y te extraño. Los días son más largos y pienso en ti. No sé si nos hicimos daño o fue lindo vivir todo lo que gritaba nuestro sentir. Hasta donde tú estés quisiera mandarte. Esto que tengo en mí se te olvidó. Es la ilusión más grande que nunca se murió. Un beso que mi boca ya no te dio. Tan solo te recuerdo y te extraño. Los días son más largos y pienso en ti. No sé si nos hicimos daño o fue lindo vivir todo lo que gritaba nuestro sentir. Hasta donde tú estés quisiera mandarte. Esto que tengo en mí se te olvidó. Es la ilusión más grande que nunca se murió. Y un beso que mi boca ya no te dio.
We have gathered here this afternoon to celebrate the life of Rene Roe Reyes. We certainly have many reasons to do so. The Holy Spirit, our Comforter, is resting upon us. El Espíritu Santo que nos consola. Jesus, Renee's Lord and Savior, will be honored. Jesús, el Salvador de René. And God the Father will be glorified. Y Dios el Padre será glorificado. And René will be praised and remembered. Y René, de René siempre nos acordaremos. The best words for today come from the one who loved René the most. Las mejores palabras vienen del que amaba a René más. Jesus said, "Blessed are those who mourn, for they will be comforted." Jesús dijo que bendecidos son los que están en dolor, porque serán consolados. He also said, "Peace I leave with you, my peace I give you." Y también dijo que mi paz dejo aquí y mi paz les doy. I do not give to you as the world gives. Yo no doy como el mundo da. Do not let your hearts be troubled. And do not be afraid. No dejen que sus corazones estén en aflicciones. Let us pray. Oremos. Dear Heavenly Father. Padre Santo. We come to you today. Venimos a ti hoy. With grateful hearts. Con corazones agradecidos. With heavy hearts. Con corazones pesados. We ask you to touch this family. Pedimos que toques a esta familia. And all the friends. Todos los amigos. Bring your peace. Trae tu paz. And bring your comfort. Y trae esa consolación. In the mighty name of Jesus, I pray. En el nombre poderoso de Jesús oro. Amen. Amen. At this time, we wanted to give any family members or friends an opportunity to share from their heart about their loved one. En este momento queríamos dar unos minutos, un espacio, para si algún familiar o amistad quisiera compartir unas palabras de nuestro amado René. And you can come up here y pueden pasar if you like, aquí. Or, and so everybody can hear you. Yes. Quiero darle las gracias. I want to give thanks. A todos los que han venido al funeral de mi esposo. To everyone who has come to the funeral of my husband. Les agradezco mucho. I'm grateful to you all. Toda la ayuda que nos han dado. All the help that you all gave us. A mi suegra. To my mother-in-law. A mis cuñadas y a mis cuñados. To my sisters and brothers-in-law. Lo único que les puedo decir. The only thing gracias. I can say is thank you very much. Y que tenemos que ser fuertes. And that we have to be strong. Y a los hijos también. And our y a children las hijas as well. De mi esposo. And the children of my husband. Muchas gracias. Y a todas las amistades que han venido. Thank you to all the friends that have been able to come. Gracias. Solo quería decirles otra cosa. And I just wanted mi esposo to say one more está descansando thing. Ya. My husband is resting now. Fueron 8 años. It was 8 years. Con esa enfermedad. With this sickness. Y 8 y 6 meses con 6 días. It was 8 years with 6 months and 6 days. Que luchamos juntos con la ayuda de Dios. That we fought together with the help of God. Cuando se la detectaron, le dijeron que solo le daban de 4 a 6 meses de vida. Y nuestro Señor Jesús lo dio. When the cancer was first detected, they had initially told him it was only 4 to 6 months that he had left to live, but thanks to the Lord, he gave us 8 more years with him.
Solamente eso. Muchas gracias. And that is all. Thank you so much. Buenas tardes. Good afternoon. Podemos ponernos de pie. If we could all stand. A todos. Primeramente, firstly, le quiero dar gracias a Dios. I want to thank God. Por esta oportunidad que nos da para estar aquí ante su presencia. That he gives us to be in his presence. Y darle la oportunidad a mi hermano. And give the opportunity to my brother. Que no es la enfermedad que se lo llevó a él. It's not the sickness. No es la enfermedad que lo mató. Yo no creo en eso. Cualquiera que dice que la enfermedad, el cáncer, mató a mi hermano, están todos equivocados. Es el Señor que lo tomó a él. It's the Lord that took him. Y venció al enemigo. And he defeated the enemy. Venció al enemigo. He defeated the enemy. Le dijo, diablo, tú no puedes conmigo. He told the enemy that he couldn't with me. Yo tomo a mi hijo. I take my son. Y lo llevo conmigo. And I take him with me. El Espíritu de Dios. The Spirit of God. Lo tomó a mi señor, a mi hermano. Took my brother. Dice la Escritura que. The Scripture says. El Espíritu va donde el que lo dio. The Spirit goes to who gave it. To the right. Towards who gave the Spirit. Pastor, the Spirit goes to the one who gave it. That's what the Scriptures say. Mi hermano tenía el Espíritu de amor. My brother had the Spirit of love. Él no tenía Espíritu de muerte. He did not have the Spirit of death. He llorado a mi hermano. I have cried for my brother. Pero ya no voy a llorar más. But I will not keep crying. Porque el Señor me dijo. Because the Lord told me. No te preocupes. Don't worry. Todo está bien. All is good. Tu hermano es mi hijo. Your brother is my son. Está en mejores manos. He's in better hands. Yo le pregunté al Señor. And I asked the Lord. ¿Por qué te llevaste a mi hermano? Why did you take my brother? ¿Por qué lo alejaste de mí? Why did you take him away from me? No lo entendía. I couldn't understand. Toda la gente piensa que el cáncer lo mató. Everybody thinks that the cancer is what killed him. El cáncer, lo cual es un espíritu del diablo. The cancer, which is a spirit from the enemy. Va donde, ¿quién lo dio? Goes to whoever, who gave the spirit. Dios le dio a espíritu de vida a mi hermano el día que él nació. God gave my brother the spirit of life the day he was born. Ese espíritu va con Dios. And that spirit returned porque to Dios God. Porque Dios le dio ese espíritu a mi hermano. Because God gave him that spirit. ¿Hay alguien que me entiende? Anybody understand? ¿Alguien diga amén? Anybody to say amen? No nos dejemos engañar. Let's not be fooled. Ese cáncer va. That cancer. Donde el mismo demonio. Goes back to that enemy. El espíritu de mi hermano que tiene de amor. The spirit that my brother has of love. El Señor lo recoge y se lo lleva con él. The Lord has taken it back with him. ¿Estamos claros? Are we clear? ¿Hay alguien que le pueda dar un aplauso al Señor para tomar a mi hermano en sus manos? To the Lord. Gracias a todos por Thank estar aquí. To be, for being here. Porque todos los que están aquí, because all sé that are que here, de una manera, si no lo amaban, le tenían mucho aprecio. I know that one way, if you didn't know him personally, love him, I know that you had an appreciation for him. Toda la familia, mi tío, all the mis family, sobrinas, my uncles, mis hermanas, my hermanos, nephews, my brothers and sisters, sobrinos, nephews, amigos, friends, amistades, conocidos, todos, niños, adultos, todos. Everybody. Gracias. Thank you. Lloré a mi hermano, sí. I've cried for my brother, yes. Pero ya no voy a llorar más. But I will not keep crying. Porque el Señor me dijo, because the Lord told alégrate, me, be happy. Que hoy es un día nuevo. Because today is a new day. A mi hermano le decía siempre, and I always told my brother, un día más. One more day. Un día más. One more day. Y un día más. And one more day. Y él me decía así.
And he would say yes. 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 Thank you. Un aplauso al Señor. A round of applause for the Lord. Anyone else? ¿Alguien más? Dios les bendiga a todos. God bless everybody. Están contentos. We're en la presencia del Señor. In the presence of the Lord. Dándoles un agradecimiento. Thank amistades, familiares, hermanos, with much appreciation sobrinos, to nietos, our family, friends. Les amo en el nombre del Señor. I love you in the name of the Lord. Y yo sé que mi hijo fue un buen hijo y, I know my son was a good son. Y yo le prediqué and siempre I preached las buenas to him. Nuevas del reino. I would always y tell le him dije about Señor, the Lord. Tú vas a hacer la obra. Mi hijo va a aceptar al Señor. My son will accept the Lord. Y ese día se concedió. And that happened. Él no quería, pero le dio hijo. He yo le predicaba todos los días. I would preach to him a las 8 de la mañana. From 8 in the yo morning, estaba con él hablando. I would be with him, hijo, ¿cómo talking. Estás? Son, estoy how bien, are you? Mamá. ¿Cómo good te mother. Ha tratado Dios bien? Gracias al Señor, me decía. Yo sé que voy a ser sanado. Y le dije yo un día, hijo, usted tiene que aceptar al Señor, porque yo sé que usted luego es un hijo obediente. Y Dios va a ablandar tu corazón y su mente. Y yo sé que un día va a estar con el Señor en un descanso eterno. Y me dijo, sí, mamá, pero no es el tiempo todavía. Incluso llegó un predicador un sábado en la mañana, yo me fui de mañana con el hijo de mi hija, Indira. Y le digo yo, van a llegar unos predicadores, está bien, me dijo. Y llegaron y le estuvieron predicando y dijo, todavía no es el tiempo, mamá, me dijo. Y le dije yo, en el nombre del Señor, tú es el que sabe, yo no puedo obligarte a hacer nada. Pero un día tú vas a tomar, le digo, esas decisiones. En la tarde me habló Carl, me dice, mamá, ¿cree que pueda ir la pastora? Me dijo, donde René. Sí, le dijo, hija, venite. Y llegó la pastora García. Y le tomó las manos, lo saludó y le dijo, hijo, ¿quieres aceptar al Señor como tu Salvador? Y se paró él y le dijo, sí. Vino ella, lo ungió desde los pies hasta la cabeza y aceptó. Y él estaba, todavía él no estaba grave. Y yo eso a mí me alegra porque él hizo un paso muy, muy saludable para él. Y yo sé que el Señor lo aceptó a él. Y él, por eso les estoy hablando aquí, que nunca es tarde para arrepentirse y darle gracias a Dios y decirle, Señor, gracias, aquí estoy, yo estoy contigo. Y yo ese día me alegré, dije yo, los ángeles del cielo están alegres porque mi hijo aceptó al Señor. Para mí fue una gran alegría. Ese día yo lloré toda la tarde y le dije, Señor, gracias por este privilegio que le has dado a mi hijo. Y yo por eso estoy aquí, para decirles a ustedes, que nunca se arrepientan, anden con el Señor, porque solo Él los da fortaleza, solo Él los abre el camino, las puertas, para que nosotros moremos en la vida eterna. Yo sé que Él está en un mejor lugar. Y con tristeza les digo, yo soy la mamá, pero yo no lloro porque Él está muerto, Él está vivo, Él vive eternamente, y un día Él va a resucitar. Y estaremos juntos en el reino. Y yo sé que para mí es una tristeza, pero en el nombre del Señor, yo les digo, busquen al Señor, que Él es el que los da fortaleza. Porque la cama que tuvo mi hijo no es de menos. Y le doy gracias a Dios a todas mis hijas, la esposa que estuvo pendiente todo el tiempo con él. Y él, ella pues se ganó la corona del Señor. Aunque yo no estoy con ella en estos días de tristeza, porque solo ella sabe cómo yo me encuentro. Y mis hijas también. Muchas gracias. Dios les bendiga. Amén.
Yo soy la China. Perdón que voy a hacerlo en inglés because I can't do it any other way. I'm really just here to say thank you to everybody. Yo estoy aquí para decirle gracias a todos. My dad, he didn't like all this attention. A mi papá no le gustaba mucha atención. He was a very humble man. Era un hombre bien humilde. He was very quiet. Era muy callado. And I was really loud all the time. Y yo siempre era ruidosa. De verdad vine para decirles que para mí él era my daddy. For me, he was my daddy. Y I would have loved to be there with him. Y me hubiera gustado estar ahí con él. But I couldn't because I have things going on. And no pude estar ahí porque es por las cosas de la vida. But I spoke to my dad. Pero yo hablé con mi papá. And I know that he's at peace and I know he asked for me. Y yo sé que él está con paz. Y yo sé que él pidió por mí. Pero hasta ahora pude estar acá, so. But I was, it's not until today that I could be here. I hope you guys remember him. Espero que lo recuerden. As that quiet guy. Como un hombre callado. Who cooked really good food. Que hacía muy buena comida. And I guess that's it, really. I'm so happy that he's at peace. Estoy alegre que está en paz. No longer in pain. Que ya no sufre de dolor. And I look forward to seeing him in another life. Y espero verlo en otra vida. Thank you, guys. Gracias. El Señor les bendiga a todos. God bless everybody. Este no es un funeral. This is not a funeral. Sino una celebración de vida para mi hermano. But a celebration of life for my brother. Sé que muchos de los que están aquí tienen convivencias con él. Have memories of him. La mía fue mine was esta última semana que conviví más con él. This last week where we spent the most time with him. Me pude dar cuenta del sufrimiento que él tenía. To see his suffering. Como hermanas, creo que nunca habíamos estado en una situación de esta. Hemos sido bien unidas nosotras, like mis sisters, hermanos. Like sisters and brothers, it was hard for us to be in a situation like this. Dios nos permitió estar juntos. God allowed us hasta to be el último momento con mi hermano. Until his last moments. Solo puedo decir que él disfrutaba cocinar para otros. All I can say is that he found a lot of joy in cooking for others. Y como dijo la China, and era una comida deliciosa. And it was very el gusto de él era ver a todo el mundo comer. And he loved to see people eat. Y sé que muchos de los que están aquí comieron su comida ahí. And I know many here tried y era meal. Algo especial porque él lo cocinaba con amor para and todos. And it was something special because he cooked with love. Recuerdo esta última semana. I remember this last week. El martes llegué a la casa de él. Tuesday I came y to me his dijo, home. And he asked me. Nos dijo, soñé que tenía una olla de sopa a la par mía. He had a dream that he had a pot of soup next to him. Y le pregunté, ¿quieres que te haga una sopa? And I asked him, do you want me dijo, to make sí. you one? And I said, he said yes. Y mi hermana Indira me dice, and my sister said, allá en la casa tengo unas codornices porque le encantaba la sopa de codorniz. And we had some y dijo chicken. Él, no, quiero una sopa de mariscos. And he told me he wanted a seafood soup. Nunca en mi vida creo que había cocinado tan rápido, había salido con ese gusto, ese gozo de buscar los ingredientes para esa sopa. Se la preparé en menos de dos horas. I was able to cook, y él dice que soñó con una olla grande. And yo solo compré pot. Para cocinarle a él.
I had only bought food to cook for him. Me salió una olla tan grande que comieron de dos a tres días, ¿verdad? And I had made so much that we were able to eat for 2 or 3 days. Él no pudo comer el día que la cociné, pero mi hermana dice que pudo comer el siguiente día. But the next day he was. Y eso llena de gozo mi corazón. And that fills my heart with joy. En saber que pude hacer algo por él. To know that I was able to do something for him. Solo les digo que como familia a veces uno tiene que unirse más. And I just say, like, as a family, we should be more united. Este nos debería ser el tiempo que comportamos los momentos buenos que vivimos. This should be the time where debería we share the good memories. Diciéndoles cuánto les apreciamos y les but amamos. In life as well, sharing how much we appreciate lastimosamente, them. Estamos aquí todos por amor al chino. We're here for celebrando that we have for our la vida que él tuvo. No fue fácil, life, pero easy, fue un guerrero but he was a y venció la muerte. And he defeated death. Y eso es todo lo que quería compartir. And that's all I would like to share. Okay. Well, thank you for sharing. Gracias por compartir. At this time, I'm going to have a song, Miss Pastor Garcia. En este momento tenemos a nuestra pastora García que va a compartir una alabanza. May the, ya les iba a decir en inglés. Que el Señor les bendiga a todos. May God bless everybody. Yo no soy familia. I'm not family. Humanamente hablando, pero en el espíritu, él era mi hermano. But in spirit, yo le decía my a mi niño, porque yo le amé mucho. Él era una persona muy especial. He was a very y a la familia person. También, no se pongan celosos. Tengo una alabanza que I have a song. No sé por qué motivo I don't know why. Yo la aplico a él y estuve hablando con él de eso y me and dijo que se la cantara y se la canté y le gustó tanto and que I quiero compartirla con ustedes. No soy cantante pero siento en mi corazón cantar este canto que es cortito I feel it in my heart y to otro share que tiene tres versos it pero three es verses. Alabanza y adoración al Señor. To worship si usted lo sabe y quiere cantar conmigo, if you know the song, para mí está bien. Please sing along. No sé. I say, you know, I'm going to sing one song that he loves so much. Okay. And there is another one of three verses praising the Lord. Adoration. If I say if they know it and want to join, it's okay? Perdón, pero tengo alergias. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura ha desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito de seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón.
Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, Señor. Sumérgeme. Santo Señor, te alabo, mi Dios. ¿No se imagina usted, hermanos, que nuestro hermano René estaba cansado del camino? Can you all imagine our brother? He was tired of the journey. Pero él le pidió al Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. But he asked the y ahí está él submerge ahora. Submerge me in your spirit, and he is there now. Compartiendo sharing una vida que nosotros tenemos que prepararnos, that we are prepared buscando for, al Señor para que un día podamos estar allá so we con can él one day también. Be up there with him. Ahora, esta es una adoración al Señor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al contemplar los montes y los valles y ver brillar las flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y allá están, hermanos, nuestro hermano René. And there is our brother René. Alabando y adorando al Señor. Worshiping the Lord. Que Dios nos bendiga. Ahora se necesita una mano. Now I need a little hand to get down. Thank you. Amen. What a blessing. God's word speaks a timely word for us this afternoon. La palabra de Dios nos habla esta tarde. The Bible says that every good gift comes from above.
La Biblia dice que cada regalo viene de arriba. And certainly, Renee was a gift from God. Y Renee era un regalo de Dios. And his gifts are always best. Y sus regalos siempre son los mejores. As you know, he touched many lives. Como saben, él tocó muchas vidas. As a son. Como un hijo. As a father. Como un padre. A grandfather. Un abuelo. A brother. Un hermano. And a friend. Y un amigo. These are all wonderful things to be. Estos son maravillosas cosas de ser. But above all these. Pero sobre todas estas cosas. Is to be called a child of God. Es ser un hijo de Dios. You see, your relationship with the Father. Porque tu relación con el Padre. Affects all other relationships. Afecta todas las demás relaciones. So today is a day to give praise. Entonces hoy es el día de adorar. And a time to give thanks. Y un tiempo de dar gracias. Renee was born on November 22nd, 1967. Renee nació el 22 de noviembre del 1967. To Jorge Rowe Williams and Otilia Reyes. A Jorge Rowe y a Otilia Reyes. One of the descriptions that I heard about him was that he was a willing servant and a hard worker. Una de las cosas que escuché de él es que él era un buen siervo y trabajaba duro. And as you have heard and as you have experienced, a very loving man. Y como han escuchado, un hombre con mucho amor. The Bible says to do everything in love. La Biblia dice que hagamos todo con amor. He led a fulfilling life. Él tenía una vida llena. He was dedicated as his work as a mechanic in the automotive industry. Dedicó su vida a trabajar en carros, en la mecánica. His love for working on cars was evident in the meticulous care he put in every vehicle that crossed his path. Y se notaba cuánto él amaba trabajar en la mecánica, de lo detallista que era. And as many of you here know, that his expertise and passion for mechanics made him a trusted figure in his field. Y por lo detallista que era y el experto, era muy confiado. I also learned that that he loved cats. También aprendí que le gustaba mucho los gatos. And got me to thinking about how God has blessed us through creation. Y me dejó pensando en cómo Dios nos ha bendecido con la creación. With animals and pets. Con animales y mascotas. A sunrise or a sunset. El atardecer y el amanecer. Through the mountains or the ocean. Las montañas, los océanos. These are all visible reminders estos of God's love. Visibles del amor de Dios. So we praise him today for all his blessings. Y le adoramos este día por todas sus bendiciones. And as you have heard, that he has a great love for his family. Y como han escuchado, él tenía un gran amor por su familia. We praise the Lord for his marriage to his wife, Argentina. Adoramos al Señor por su matrimonio que tenía con Argentina. And to his children and grandchildren. Y a sus hijos y nietos. And these are lasting memories that will last a lifetime. Y estos son recuerdos que durarán una eternidad. Jesus said to his disciples. Jesús dijo a sus discípulos. Follow me. Síganme. What does that look like? ¿Cómo se ve eso? It is the way of love. Es la manera del amor. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Jesús dijo, yo soy el camino, la luz, y la and no one comes to the Father except through me. Y nadie viene al Padre sino por mí. 1 Corinthians chapter 13 is known as the love chapter. Primera Corintios capítulo 13 se conoce como el capítulo de amor. The Apostle Paul said, and now I will show you the most excellent way. The best way. Y le enseñaré en la mejor manera. His word says, love is patient. Amor, el amor es paciente. Love is kind. And as I'm reading these, I believe that you will be able to see Rene how he lived these qualities out in his life. Y en lo que leo este capítulo, quiero que vean cómo Rene vivió estas calidades en su vida.
He does not envy. He does not boast. No envidia. He's not proud. El amor no es jactancioso. No se envanece. He does not dishonor others. No hace nada indebido. He's not selfish. No busca lo suyo. He's not easily angered. No se irrita. And keeps no record of wrongs. Y no guarda rencor. Love does not delight in evil. No se goza de la injusticia. But rejoices with the truth. Mas se goza de la verdad. Always protects. Todo lo sufre. Always trusts. Todo lo cree. Always hopes. Todo lo espera. Always perseveres. Y todo lo soporta. Love never fails. El amor nunca deja de ser. God sent Renee and all of us a gift. Dios nos mandó a nosotros y a Renee un regalo. That I'm going to try to describe. Que yo voy a intentar de describirles. The Church of the Living God declares that God's gifts are best. La Iglesia de Dios vive declara que los regalos de Dios son los mejores. And his very best gift was when he gave his son Jesus Christ. Y el mejor regalo fue cuando dio a su hijo Jesucristo. Why is that? ¿Y por qué es eso? Because Jesus is able to do things for us that no one else can. Porque Jesús puede hacer cosas que nadie más puede. No one else could be the perfect sinless sacrifice. Nadie más puede hacer el hombre perfecto sin pecado. No one else died on the cross for our sins. Nadie más murió en la cruz por nuestros pecados. No one else could pay the price that we owed. Nadie más pudo pagar ese precio que nosotros debemos. And no one else could defeat death, hell, or the grave. Y nadie más pudo vencer la muerte. God's word says this. La palabra de Dios dice esto. For God so loved Renee. Por tanto amó Dios a Renee. That he gave his only begotten son. Que dio a su hijo unigénito. The verse actually says he so loved the world. Pero por la, el versículo dice, por tanto Dios amó al mundo. You could put your name there. Y pueden poner su nombre ahí. Whether you receive it or not. Si lo reciben o no. It is still true. Aún es la verdad. That verse goes on to say that whoever. Y el que creyere. Would believe in him. Cree en él. Would not perish. No perecerá. But have everlasting life. Pero tendrá vida eterna. Hallelujah. You see, I'm sure that he received gifts. Yo sé que él recibió regalos. Throughout his life. En su vida. His family. Su familia. And his friends. Y sus amigos. But it gives me great joy to be able to stand here. Pero me da tanto gozo poder estar aquí. And to be able to share with you that he received God's greatest gift, his gift of salvation. Y poder compartir con ustedes que él recibió el regalo más grande de Dios, que fue su salvación. And he confessed that Jesus is Lord and believed in his heart that God had raised him from the dead. Y él confesó con su corazón que Jesús es Señor. And as has already been shared, and as you already know, y como ya saben, he battled cancer for over 8 years. Él estuvo con cáncer por más de 8 años. Yet he, like all of us here today, pero él, como nosotros aquí hoy, have an even greater sickness. Tenemos una enfermedad aún más grande. And that sickness is called sin. Y esa enfermedad es el pecado. And the only cure, y la única cura, for that sickness, para esa enfermedad, is the blood of Jesus Christ. Es la sangre de Jesucristo. That was poured out on an old rugged cross. Que fue derramada en la cruz. For you. Para ti. And for me. Y para mí. You see, death is 100%. Vemos a la muerte como un 100%. Life is short, no matter how long you live. La vida es corta, no importa cuánto vivamos. He lived to be 55 years old. Y él alcanzó los 55 años. I am 57. Yo tengo 57. And that doesn't seem very long when no you're that age. Y no parece mucho cuando uno tiene esa edad. I understand that his mother is 80, I think. Yo entiendo que su mamá tiene casi 80 años. Yeah, my mom is 90. Y mi mamá tiene 90. And it still doesn't seem very long. Y aún no parece mucho tiempo. In the light of eternity. En la vida de la eternidad.
I read this quote a few days ago. Yo leí estas palabras hace unos días. The days are long. Los días son largos. But the years are short. Pero los años son cortos. And that is so true. Y es la verdad. It's not a matter of if you will die. No es si vamos a morir. But when you will die. Pero cuándo vamos a morir. And when and where you will go when that takes place. Y cuándo y dónde iremos cuando eso pase. So as I say to you today, y como les digo hoy, don't spend another day no pasen un día más without a true relationship sin una verdadera relación with Jesus Christ. Con Jesucristo. He loves you. Él los ama. He loves you to death. Él los ama hasta la muerte. His death. Su muerte. So that you could have everlasting life. Para que tengas vida eterna. This is not the end for your loved one. Esto no es el fin. This is not the end. Esto no es el fin. Just the beginning. Solo el principio. The Bible says that God is making all things new. La Biblia dice que Dios está haciendo todas cosas nuevas. In the last book of the Bible, this is what? En el último libro de la Biblia dice. God's word says this. Dice esto. I saw a new heaven and a new earth. Yo vi un nuevo cielo y nueva tierra. For the first heaven and the first earth had passed away. Porque el primer cielo y primer and there was no longer any sea. Y ya no había pecado. And I saw the holy city, the new Jerusalem. Y yo vi la nueva Jerusalén. Coming down out of heaven from God. Saliendo del cielo. Prepared as a bride. Preparada como una esposa. Dressed for her husband. Para su esposo. And I heard a loud voice from the throne saying, y escuché una voz del trono. Look, mira, God's dwelling place is now among the people, and he will dwell or live with them. Donde mora el Señor, ahora morará con él. And they will be his people. Sus personas. And God himself will be with them and be their God. Y Dios estará con ellos y será su Dios. And he will wipe away every tear from their eyes. Y él limpiará cada lágrima de sus ojos. And there will be no more death. Y no habrá muerte. Or mourning. O dolor. Or crying. O lágrimas. Or pain. For the old order of things has passed away. Porque lo viejo ya ha pasado. And he who is seated on the throne y el que está sentado en el trono says, I am making everything new. Dice que yo haré todo nuevo. And he said, write this down. Y tome nota de esto. For these words are trustworthy que estas palabras and true. Son confiables y verdaderas. I know that you would like to see yo Renee again. Que les gustaría volver a ver a Renee. His residence was here in Elizabeth City. Él vivía aquí en Elizabeth City. But his home is in heaven. Pero su hogar está en el cielo. He didn't leave home. Él no se fue de su hogar. He went home. Él llegó a su hogar. Hallelujah. In order to see him again, y para poder volver you'll have a to verlo, go where he is. Tendremos que ir donde está él. Life didn't end for him last Sunday. La vida no terminó para él el domingo. The Bible says to be absent from the body is to be present with the Lord. La Biblia dice de ser absente del cuerpo es estar presente en el Señor. There's absolutely nothing that can separate us from God's love. No hay absolutamente nada que nos pueda separar del amor de Dios. This is about the resurrection. Y esto es de la resurrección. But Christ has indeed been raised from the dead. Que Cristo resucitó. The first fruits of those who have fallen asleep. Los primeros frutos de los que han dormido. For since death came through a man. Porque la muerte vino de un hombre. The resurrection of the dead comes also through a man. La resurrección también viene por el hombre. For as in Adam all die, todos morimos, so in Christ all will be made alive. Para que en Cristo todo será vivo. But each in turn, Christ the first fruits, then we who come, those who belong to him. Luego vendremos nosotros que pertenecemos al Señor. Then the end will come. Y el fin vendrá. When he hands over the kingdom to God the Father. Cuando él entrega el reino a Dios el Padre.
For he must reign until he has put all enemies under his feet. Porque él reinará hasta que todos los enemigos estén debajo de sus pies. And the last enemy to be destroyed is death. Y el último enemigo de destruir será la muerte. For he has put everything under his feet. Porque él ha puesto todo debajo de sus pies. When he has done this, cuando ya haga hecho, the Son himself, the Son himself will be made subject to him who put everything under him, so that God may be all in all. El Hijo también pondrá todo debajo de él para que Dios sea soberano. There is a resurrection. Hay una resurrección. For those who are in Christ. Para los que están en Cristo. So I say to you, family and friends today. Les digo, familia y amigos hoy. There is coming a day. Vendrá un día. When there will be. Donde habrá. No more sickness. No más enfermedad. There's no more suffering. No habrá sufrimiento. And there is no more pain. Y no habrá dolor. The Bible says, "For me to live is Christ, and to die is gain." La Biblia dice que morir en Cristo es ganancia. What has René gained? ¿Qué ha ganado René? He will gain a better body. Un cuerpo mejor. One that will never hurt again. Nunca, que no, nunca sentirá el dolor. Not one that will never be sick again. Que nunca se volverá a enfermar. One that will be whole and immortal. Que será entero y inmortal. He will also gain a better home. Y tendrá un hogar mejor. God has been preparing for over 2,000 years. Que Dios ha estado preparando para él. And yes, to a better family and fellowship. Y sí, para una mejor familia. And what do I mean by that? ¿Qué digo en eso? There will come a day, listen, there will come a day que vendrá un día when the family will come together. Cuando la familia se volverá a reunir. And we'll never have to leave. Y nunca se tendrá que ir. Think about that. Piensen en eso. They'll never have to leave. Nunca se tendrán que irse. Hallelujah. And yes, to a better future. Y a una mejor futuro. I hope and pray that you will give your yes to Jesus. Espero y oro que puedan dar su sí a Jesús. If the day or in the days to come shall be your last day, si estos días serán sus últimos, how then shall you live? ¿Cómo los vivirán? Where shall you live? ¿Dónde vivirás? Will you be in the presence of the Lord? ¿Estarás en la presencia del Señor? How many of you would like for him to say, "Well done, thy good and faithful servant"? ¿Cuántos le gustaría aceptar al Señor? Today is a really good day to think about that. Hoy es un buen día para pensar en eso. I believe that's what he has declared over René as his son. Yo creo que es lo que él ha declarado sobre René, su hijo. He finished strong. Él terminó fuerte. He finished in love. Y terminó con amor. He finished in the truth. Y en la verdad. And the truth is, y la verdad es, he's not finished. Que no ha terminado. It's not over. Que no se ha terminado. There is a heaven to gain. Hay un cielo. And a heaven and a hell to avoid. Y un infierno. And I finish with these words. Y termino con estas palabras. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, that you may know, not wish, not hope, but that you may know that you have eternal life. Les digo estas palabras para que sepan que tienen una vida eterna. The Bible says, if you declare with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Si declaran que el Señor, que Dios es el Señor, que tendrán vida eterna. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Todos los que claman el nombre de Jesús serán salvos. I hope and pray that today, yo espero y oro que hoy, will be a day of salvation. Será un día de salvación. For you. Para ustedes. I think there was a song or two that the family requested to be played. That was, is that correct? Y hay unas canciones que van a tocar que eran las favoritas de René. Okay.
if you would play that, and then we'll have our benediction. Yes. Okay. Hold on just a second. Buenas tardes a todos. Good afternoon, gracias everybody. Por estar aquí, thank you familia for being y amistades. Here. Solo quiero recordarles que ya casi termina el servicio de mi hermano. That y our service is almost over. La funeraria le va a hacer un recorrido. And that the funeral home we will be driving him around. A su taller. To his shop. Y los invitamos. And we invite you all. Que nos acompañen, por favor, los que puedan. To join us, please, those who can. Y de ahí ya nos despediremos todos de él. And from there, we will say our goodbyes. Muchas gracias. Thank you all. Okay. If you would, please, play the song, and then we'll close. Para ti me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti. Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra y tú me ves, la cuenta que para ti no soy aquel. Y ahora tú que me hiciste llorar, tendrás que recordar que fui tuyo en el alma y perdiste tu amor. Las canciones más lindas de amor que escribí para ti, pensando en ti, confieso que cuáles de aquellas ya no escucharás. Tendrás que escuchar en la radio sonar. Pensarás que tu orgullo maldito me hizo llorar de tanto esperar. Pero no llores y siente por dentro que duele el amor.
Let us pray. Oremos. Lord, we thank you. Señor, te agradecemos. For Renee. Por René. Roe Reyes. Roe Reyes. We thank you for your son, Jesus. Te agradecemos, Señor, por tu hijo. We ask, Lord, for your comfort. Que tú seas nuestro consuelo, Señor. Your strength and your peace. Tus fuerzas y tu paz. To be upon this family. Que esté sobre esta familia. In the days and weeks to come. En los días y las semanas de venir. In the mighty name of Jesus, we pray. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amen. Amen.